Hola, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos estés viendo, pues gracias por acompañarnos en este programa Dossier. Hoy tenemos pues un programa muy interesante porque es de dos sentidos. Uno, Mario Ríos, el profesor de la Escuela Secundaria Técnica número 1, tiene la curiosidad, la ociosidad, el gusto, no sé cómo llamarlo, de andar visitando en sus vacaciones lugares, y pues nos va a hablar de un lugar muy importante y de cosas que él encontró en ese lugar, pero también hablar sobre en este año 2017 se da la pérdida de uno de los grandes caricaturistas que ha tenido una importante a través de su obra. Así es que, pues, solamente un preámbulo. Mario, bienvenido, qué bueno. ¿De qué vamos a hablar este día? Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, el tema que vamos a ver ahorita es la historia de la caricatura en México. Okay. Que hay que separar un poquito la caricatura política y lo que es la historieta, ¿no? Que ya se da un poquito más en el siglo XX. Ahorita vamos a hablar así de manera breve, rápida, porque es una historia muy larga, la caricatura en México. Bueno, la historia de gráfica en México tiene sus antecedentes o raíces desde la época prehispánica, ¿no? Claro. Con los famosos tlacuilos, que eran los encargados de hacer los códices en la época antes de la llegada de los españoles. Estos señores se dedicaban precisamente a plasmar la historia de sus respectivos pueblos a través de imágenes, ¿no? Que, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un códice. Uh-huh. Este es un códice mixteco, y a través de imágenes nos van relatando una historia, ¿no? Perfecto. Eso podría tomarse como una de las raíces de la caricatura en México. Qué interesante. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos precisamente los tlacuilos. El tlacuilo era el que se dedicaba precisamente a plasmar estas imágenes en superficies como era el papel amate, que aún en la actualidad se sigue trabajando ya de manera artesanal, también en pieles de venado, en algunas otras superficies, y lamentablemente en la actualidad pues quedan muy pocos ejemplares, muchos de ellos están en otros países. Uh-huh. Pero bueno, aún queda esos vestigios, ¿no? Y perfecto. Bueno, son parte de esas raíces gráficas de la historia de la caricatura en México. Muy bien, siguiente por favor. Bueno, vamos a adentrarnos ya en lo que es la caricatura ya en sí como la conocemos actualmente. Este es un personaje que se llama Claudio Linati. Uh-huh. Muy famoso por sus grabados. De hecho, las primeras caricaturas que se hacen en México son a través de grabados. Los grabados se hacían con placas de cobre. Se hacía el dibujo o la imagen que se quería plasmar en una placa, se entintaba y con distintas planchas se sacaba una imagen y quedaba plasmada como si fuera una fotografía, ¿no? Algo muy parecido. Okay. Y bueno, él es el autor de la primera caricatura que se conoce en México, en un periódico que se llamaba Iris. Si avanzamos a la siguiente imagen podemos ver esa caricatura. Uh-huh. Que es una caricatura como de un diablito, con los de hecho se llama Tiranía. Esta caricatura, estos venían en los periódicos, en las pasquines que se daban. Esto es del siglo XIX, ¿no? 1800. Okay. Principios del siglo XX, 1825 más o menos, en el periódico Iris. El 14 se llama Tiranía, y bueno, vemos un diablito con los vicios de la sociedad de aquel entonces, ¿no? Obviamente las caricaturas causaban polémica, y esa era su intención. Claro. Precisamente, no nada más en ese entonces, sino en la actualidad, es precisamente que a través de un dibujo nos cause un sentimiento, ¿no? Puede ser de rechazo, puede ser a favor, en contra, pero no nos deja indiferentes, ¿no? Y esa es la idea. Y aparte mencionar que estamos hablando de una época en donde la información iba dirigida a un público letrado. Exacto. Bueno, hay que tomar en cuenta que a principios del siglo XIX, pues, la gran mayoría de la población en México no sabía leer. Entonces pocos podían, por ejemplo, este es el periódico El Iris, pocos podían darse el lujo de leerlo, ¿no? Salvo personas letradas. Pero a veces el pueblo, mirando precisamente los monitos, como la luego imagen, les dicen, la imagen, podían darse una idea de la noticia, ¿no? Y esa es una gran tradición en México, ¿no? La caricatura, en este caso caricatura de crítica social y política, que va ir tomando matices distintos conforme pasan los años. Exactamente. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos una caricatura, a lo mejor pueden reconocer la cara de este personaje, que es Benito Juárez, y un machete abajo que dice oposición. Este es una caricatura de un periódico muy famoso del siglo XIX que se llamó La Orquesta. Hacía caricaturas, pero de una crítica muy ácida contra los personajes políticos de la época, ¿no? En este caso a Juárez, que en algún momento se le acusa de ser un dictador y algunas otras situaciones que, bueno, forman parte de los riesgos que toma un político, ¿no? Claro. El también ser criticado por sus acciones. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas otras ejemplos de esos periódicos del siglo XIX. En este caso, este es de uno que se llamaba El Calavera, otro periódico del siglo XIX. Y bueno, la mayoría de estas caricaturas hablaban precisamente de los problemas que enfrentaba México en aquel entonces. Por ejemplo, esta es una pelea entre las distintas facciones políticas del país y, bueno, literalmente se están dando ahí de golpes, ¿no? Ya, sí. Y bueno, aquí también los periódicos hablaban sobre situaciones cotidianas, ¿no? La fotografía apenas estaba iniciando, era muy difícil que en los periódicos se utilizaran fotografías, entonces se recurría más a la caricatura, ¿no? Los grabados, los dibujos. Y por ejemplo, las de nota roja o alguna noticia en particular hacían un dibujo alusivo a la noticia que se estaba dando en ese momento. Esto es una del periódico, otra vez, El Calavera. Y justamente, si no me equivoco, el título mismo de este periódico pues tiene una connotación distinta, ¿no? Hubo una época que se vivió el gran calavera, el sentido de la palabra tenía otro significado. Sí, ¿no? Claro, de hecho muchas de las caricaturas utilizan ese doble sentido, ¿no? A lo mejor lo que quiero dar a entender de manera directa con el dibujo, pero además tiene un mensaje extra. Exactamente. Y hay que saber observar luego estas caricaturas, ¿no? Sí. Que son muy, muy buenas. La siguiente, por favor. Aquí vemos uno de esos periódicos, que es el famoso El Gallo Pitagórico, y vemos precisamente un gallo ahí con una pluma. Sí. Y bueno, muchos artistas pasaron a través de estos periódicos, plasmando sus caricaturas, poniendo ahí características de la sociedad de esa época de mediados del siglo XIX, características de los políticos, sus acciones, las críticas que hacían, y obviamente estos personajes pues eran bastante perseguidos, ¿no? Claro. Igual los periódicos a veces no tenían una larga vida por la situación política económica que tenía el país. Pues duraban unos cuantos números y desaparecían, pero volvían a aparecer otros y así sucesivamente. O sea, nunca hubo un espacio que no hubiera un periódico que hiciera estas caricaturas. Digamos que generaban ámpula, Mario, ¿no? Ajá, exacto. Perfecto, la siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos algunas escenas de la vida cotidiana. Ya esto ya es de finales del siglo XIX. Vemos algunos accidentes ya de autos o camiones de transporte público, ya en aquel entonces ya existía eso. Vemos precisamente a los tranvías, que luego tenían accidentes y que los más perjudicados pues resultaban ser los pasajeros, ¿no? Claro. Y esto pues ya estaba plasmado precisamente en estos periódicos. Y se deshumanizaba a los personajes, ¿no? De alguna manera. Ajá, a través de estos dibujos. Y además utilizando el humor sobre algo serio, ¿no? Porque implicaba a veces heridos, muertos, pero lo tomaban con humor para hacer esa crítica que había de estos accidentes, ¿no? Claro. Ya en la época de Porfirio Díaz es donde surgen ya periódicos un poquito más en forma, que hacían una crítica ya muy dura sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Por ejemplo, los famosos ahuizotes. Por ejemplo, este era el Ahuizote Jacobino. que podemos ver ahí que tuvo una vida muy breve, menos de un año, 1904, 1905. Ajá, exactamente, porque hacía una crítica muy, muy fuerte al gobierno de Porfirio Díaz. Uh-huh. Encontramos, por ejemplo, en estos periódicos, el Ahuizote, el hijo del Ahuizote, por ejemplo, a Ricardo Flores Magón, a los hermanos Flores Magón, que hacían sus escritos en estos, pero también iban acompañados por caricaturas donde una característica de las caricaturas es exagerar los rasgos del personaje al que se está criticando, como en un tono de burla, y obviamente a los personajes que están en el poder no les gustaba, ¿no? Que quisieran mofa precisamente de su persona, y ordenaban que se cerraran esos periódicos, por las buenas o por las malas, ¿no? No había más. Bueno, aquí tenemos el famoso Ahuizote. Uh-huh. Este es de principios de la época de Porfirio Díaz, 1870 aproximadamente en adelante. Aquí se hacía crítica al gobierno de Díaz. Vemos, por ejemplo, también cómo México se iba transformando, ¿no? Ahí vemos unas vías en la caricatura, unas vías del tranvía, y al fondo una especie como de estadio, ¿no? Como coliseo, que son las diversiones de la época, ¿no? Okay. Que era el famoso lugar donde se hacían las corridas de toros. Bien, bien. Siguiente, por favor. Y bueno, ya durante la Revolución Mexicana fue, sobre todo en el gobierno de Francisco I. Madero, se da una apertura total a los periódicos, y estos lo aprovechan para hacer unas críticas durísimas, sobre todo contra Francisco I. Madero. Por ejemplo, ahí hacen una crítica al famoso Plan de San Luis. Uh-huh. Y ponen un flan, claro. Y ahí la repartición, ¿no? de qué les corresponde a cada uno, y ahí vemos unos cuchillos con los nombres de los personajes, ¿no? Gustavo A. Madero, Francisco I. Madero, etcétera, ¿no? Sí, Zapata, quizá en este momento vemos una imagen, pero ya que entendemos el contexto y para la época que se vivió esta imagen, efectivamente es una imagen muy dura, ¿no? Ajá, sí, muy dura, graciosa, porque pues, claro, modifica ahí el nombre de plan, le pone un flan, y bueno, pero es una repartición política que se estaba viviendo en esa época, ¿no? Uh-huh. Perfecto, a la siguiente, por favor. Y bueno, con Francisco I. Madero fueron durísimos, le hacían mofa sobre todo de su estatura, que no tenía la capacidad para llenar los zapatos de Porfirio Díaz, y por eso en esa caricatura en especial sale una especie como de espada que se llamaba la matona. Uh-huh. Que era la que utilizaba Porfirio Díaz para ir en contra de la oposición, que no era otra cosa más que la famosa represión, y Madero nunca la utilizó. Madero dio una apertura total a los partidos políticos de otra al que él no pertenecía, pero los dejaba estar ahí, y bueno, a los periódicos les da libertad total, y eso los propios periódicos lo usaban en su propia contra, ¿no? Okay. Curiosamente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a llegar con un personaje que hoy es muy reconocido, pero en su época no lo fue tanto, que es José Guadalupe Posada. Claro. Esta es una fotografía del taller donde él trabajaba aquí en la Ciudad de México. Y bueno, en su época él se dedicó a hacer grabados, trabajaba para la imprenta Vanegas Arroyo, muy famosa, haciendo grabados, y es el creador de la famosa, hoy la conocemos como la Catrina, que la vemos cada noviembre. Uh-huh. O sea, regularmente, pero tiene unas obras, unos grabados muy muy bonitos, pero en su época pues era su trabajo, ¿no? Era más bien como de publicidad, al cual no le daban mucha importancia, y de hecho muere pues en la pobreza, a tal grado que su cuerpo va a dar a una fosa común. Y qué bueno que lo mencionas, porque cuántas veces los chicos no han hecho esta representación y no saben su origen, ¿no? Ajá, aquí tenemos otra imagen. Por ejemplo, este es uno de los carteles de publicidad que hacía precisamente José Guadalupe Posada. Como todavía la fotografía no se usaba tanto en los periódicos, se acudía más al grabado. Entonces, uh-huh, podemos ver ahí un paseo en globo, que era una de las atracciones de aquella época, de principios del siglo XX, finales del XIX. Okay. Y de algunas representaciones teatrales, rifas, etcétera, ¿no? Perfecto. La que sigue, por favor. Ya avanzando un poquito, ya un poquito después de la época de la Revolución, a partir de los años 20, vemos cómo hay una transición, también las caricaturas se van modernizando y se van utilizando nuevas técnicas, tanto de dibujo y hasta de estilo artístico. Por ejemplo, este es de la famosa revista de revistas, de que posteriormente perteneció al periódico Excelsior. Y bueno, aquí ya vemos un estilo totalmente diferente, un poquito más art deco, un poquito más moderno, en el cual vemos ahí un... de hecho, la caricatura se llama, creo que es Paseo en el lago de Pátzcuaro, y vemos ahí un pescador, ¿no? Y su reflejo en el lago. Sí, muy emblemática, ¿no? La siguiente, por favor. Y obviamente se utilizaban precisamente para promoción. Este es otro de los grabados de José Guadalupe Posada. Este es un grabado que se utilizó para ejemplificar cómo se vivió el fin de siglo, ¿no? El fin del siglo XIX y el paso del XX. Que decían que el mundo se iba a acabar. De hecho, así se llama ese grabado, El fin del mundo, en el cual la gente pensaba que el mundo iba a desaparecer y salieron a las calles unos a rezar, otros a gritar desesperados. Bueno, hay que recordar que a nosotros nos tocó la transición en el ámbito de las computadoras, ¿recuerdas? Exacto, se iba a acabar nuestro mundo, pero digital. Sí, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos a la famosa Catrina, que es otro de esos grabados famosos de José Guadalupe Posada, y que es maestro, que fue maestro de muchos artistas que destacaron en el siglo XX, que originalmente no se llamaba la Catrina esa calavera, se llamaban calaveras garbanceras, que les decían así porque eran gente que tenía un poco de dinero y que quería imitar a las clases altas, ¿no? Y José Guadalupe Posada en sus grabados hacía una crítica durísima a la sociedad de México de aquella época, y se mofaba de ellos diciendo que trataban de imitar precisamente lo que no eran, ¿no? Ridiculizaba a las señoras de la alta sociedad. Exacto. Perfecto, a la siguiente, por favor. Y bueno, vemos aquí, este es un cancionero. Vemos cómo se utilizaba la caricatura ya después, no nada más como crítica, sino también como publicidad. Ya la publicidad a partir del siglo XX se vuelve algo importante para vender productos, en este caso un cancionero. Ahí vemos algo interesante, que vemos una manta que dice lagartijos y unas personas muy bien vestidas abajo. Los lagartijos a principios del siglo XX eran las personas que andaban vestidas muy elegantemente, ¿no? Que hoy los ubicamos como los catrines. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algunos de los artistas, ya caricaturistas ya de la época un poco más moderna de México. Aquí vemos al famoso Chango Cabral, uno de los caricaturistas que hicieron escuela a principios del siglo XX en México, con unas caricaturas que hablaba de la sociedad en México, hacía crítica política, pero sobre todo cómo plasmaba al pueblo mexicano de aquel entonces es muy interesante. Por ahí ahorita va a aparecer alguna de sus obras. Avanzamos, por favor. Bueno, por ejemplo, aquí vemos al famoso, así como los vemos luego en las películas, el famoso charro y una especie como de Adelita, una mujer con vestido típico mexicano. Y esto es una portada de una revista, ¿no? Se usaban, a lo mejor en aquel entonces no lo veían como una obra de arte como tal. Hoy ya a la distancia lo vemos así, que es una obra artística, pero en aquel entonces era la portada de una revista, ¿no? Y así se compraban, ¿no? Como tal. Eran artistas que trabajaban para publicaciones y vendían su trabajo para que saliera publicado adornando las páginas de estas revistas. Y eran actividades prácticamente artesanales, ¿no? Sí, exactamente, todo era básicamente a mano, el coloreado, el dibujado, etcétera, ¿no? Perfecto, la que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos otro de estos artistas, él es Álvaro Pruneda. Curiosamente aquí es padre e hijo, ambos se dedicaron a la misma actividad, a la caricatura. Por ejemplo, esta es una caricatura de Lázaro Cárdenas. A lo mejor no se parece tanto porque, repito, en la caricatura tratan de exagerar algunas características. Si uno ve imágenes de Lázaro Cárdenas, bueno, tenía unas orejas grandes, labios un poco gruesos, y en la caricatura ahí vemos cómo los exageran totalmente. Y bueno, a lo mejor los chicos o los más jóvenes habrán visto algunas caricaturas en los periódicos, pero antes en México eso era la tradición de los domingos, ¿no? Y que aparecieran caricaturas en los periódicos dirigidas a niños, pero también a veces a adultos. Había que prestar mucha atención a los gráficos para entender a veces el mensaje que trataba de dar el caricaturista. Por ejemplo, esa es de un famoso personaje de unas tiras cómicas que se llamaban Chupamirto. Okay. ¿No? Ese personaje, de hecho ahí vemos a Cantinflas también. Claro, claro. Ahí junto a este personaje. También artistas incursionaron en este arte de la caricatura, como José Clemente Orozco. Él también hizo bastante caricatura, sobre todo en una revista que se llamaba Tutankamón y otra que se llamaba El Machete. A este personaje lo ubicamos más en el ámbito del mural. Ajá, sí, su obra principal son los murales, uh-huh. Pero yo creo que tenía tanta inspiración que también se daba el claro. tiempo de hacer hasta caricatura, ¿no? Claro. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos algunas de esas caricaturas que aparecían precisamente en estos periódicos de crítica política. Claro. Por ejemplo, aquí esto es como de finales de la Revolución, donde dice que la no reelección está muerta, ¿no? Que hay que acabar con ella, y se va a la fosa común, ¿no? Junto con algunas otras cosas que los políticos de aquel momento pues aventaban a esos lugares, ¿no? Siguiente. Aquí vemos la portada precisamente de la revista Tutankamen, que era de famosos monitos, que eran caricaturas de crítica política y social, y aquí vemos en la portada a Plutarco Elías Calles. Okay. Ahí trabajaba José Clemente Orozco. Esta es una de las caricaturas precisamente del Chango Cabral, que muestra los personajes sociales de aquella época, ¿no? La Changuita, que es una mujer pues guapa, por decirlo así. El Payo, que es un hombre vestido como de ranchero. El Tarzán, que era el galán de la colonia. Está por ahí el Cantinflitas, claro. que es el que está en medio. Está por ahí... Está el perro, dice abajo, ¿no? Sí, el perro, que es algo así como una persona como de barrio. El famoso, esa imagen del mexicano con un zarape, con el sombrero como durmiendo. Y muchos otros más, ¿no? Tiene una obra muy extensa este señor en caricatura. Pues yo pensé, me vino a la mente la imagen del grupo Aragán. Ah, pues exactamente. No, me vino a la mente. Ajá, exactamente, es básicamente la misma imagen. Okay. Y bueno, este es una caricatura de otro caricaturista de nombre Andrés Audifred, muy famoso a mediados del siglo XX, en los años 40, 50 más o menos. Y por ejemplo, esta se llamaba Kid Cáscaras, okay. que era de un boxeador. Y bueno, eran trabajos que les encargaban los periódicos para complementar su tirada de los días domingos, y pues era tradición que los niños lo buscaran para leer precisamente esas tiras cómicas, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Y bueno, por ejemplo, esta es de otro caricaturista que se llamaba Miguel Covarrubias, pintor, pero que también incursionó en la caricatura y plasmaba sobre todo, aparte de crítica social y política, plasmaba los escenarios sociales de aquella época. Por ejemplo, aquí vemos la de una especie como de salón de baile, así como muy rumbero, ¿no? Yeah. Y es una obra de arte esto, ¿no? Sí, y en aquel momento era una caricatura. Claro, claro. Siguiente, por favor. Ah, bueno, aquí vemos a estos artistas. Él es... que me parece que es Rafael, perdón, no. Él es Ángel Zamarripa, también de los caricaturistas ya un poquito más modernos del siglo XX en adelante, que bueno, es por mencionar algunos, en México tiene una tradición de caricaturistas muy grande. Él es Miguel Covarrubias, de la foto la imagen que veíamos hace ratito de los rumberos, okay. Pintor, pero también incursionó en la caricatura. Le decían el chamaco porque, como podrán ver, estaba muy joven. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos otra de sus obras de Miguel Covarrubias. Esta es una banda de jazz. Entonces también, por ejemplo, esto nos ubica en el tipo de música que se escuchaba en la época, y a través de una caricatura, ¿no? Esta es una banda de jazz. Ya vimos a la rumba o el cha-cha-cha que veíamos en la otra. Pero tiene el mismo corte, ¿no? Ahí tiene más o menos la misma forma los dibujos, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bonitos. Bueno, aquí vemos a Rafael Freire, la famosa ranita, así le apodaban, y también un gran caricaturista. Él trabajaba en varios periódicos, y tuvo una labor que duró muchísimos años. Ahorita por ahí vamos a ver algunas de sus obras. Siguiente, por favor. por ejemplo aquí, ¿no? Este es una revista que se llamaba Jueves de Excelsior, y vemos la esfinge, una esfinge, pero con la cara de Lázaro Cárdenas, ¿no? Okay. Era la crítica, ¿no? A la imagen del presidente de México, ¿no? Que había que hacerla de manera un poquito velada, porque si no había repercusiones, ¿no? Claro. Bueno, ya un poquito más modernos, ya a finales del siglo XX, bueno, nos encontramos a personajes como, esta me parece que es de Helio Flores, un caricaturista que trabajó sobre todo en revistas como Proceso, que es de crítica política. Y bueno, este es un personaje que se llamaba el Hombre de Negro, ¿no? Que era uno de los personajes que más usaba en sus caricaturas. Muy bien, siguiente por favor. Bueno, aquí él es Helio Flores, si no estoy mal, que es el autor de la caricatura que vimos hace unos instantes. La siguiente por favor. Bueno, hablabas tú al principio que hace un par de días tuvimos una gran pérdida precisamente en este ámbito del arte de la caricatura, que él es Eduardo del Río, y aunque la mayoría de nosotros lo conocemos como Rius, ¿no? Autor de caricaturas a lo largo de la mitad del siglo XX en adelante, de los años 60 hasta hace poco. Él comenzó haciendo caricaturas para una revista, después él hace su propia revista, primero Los Agachados, me parece, y posteriormente de hecho por ahí va a aparecer una imagen precisamente de avanzamos revista, por favor, que es Los Agachados de Rius, por ejemplo, esta que habla del movimiento del 68. Okay. Su caricatura, él mismo decía que él no sabía dibujar, ¿no? Pero que lo que él podía hacer era hacer una crítica de la sociedad y habló de diversos temas a lo largo de su carrera, no nada más políticos, sino de muchas otras cosas más. Pero bueno. Siguiente, por favor. Y esto es lo importante, habría que mencionar, porque si bien, como él mencionaba que no sabía dibujar, utilizó la imagen para llevar un mensaje muy interesante, ¿no? Y no hablemos de fechas, Mario, porque, pero ya en alguna ocasión hablamos de que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de leer a este personaje como algo, como quien ahora tiene Face y el que no tiene, ¿no? Ah, sí, exactamente. Yo creo que cuando uno era adolescente, por alguna causa caía en nuestras manos un libro de Rius, y era después comentar sobre de él, ¿no? ¿Cuál libro de Rius habías leído, ¿no? Bueno, él es Rogelio Naranjo, veíamos precisamente de una imagen hace unos momentos de una de sus caricaturas. También un caricaturista muy muy bueno, sobre todo de crítica política, que hasta el final de sus días fue un crítico del gobierno mexicano y de las cosas que sucedían en México. Muy bien. Ya son de los caricaturistas ya modernos, ¿no? Él es Magú, también actualmente todavía sigue en activo. Él también, al igual que Rogelio Naranjo, al igual que Kemps, al igual que, no sé, Gis y Trino, Helio Flores, son caricaturistas modernos, trabajan en varios periódicos, así es que si abren cualquiera de los periódicos de la actualidad podrán ver alguna caricatura de ellos. Okay. Que hacen precisamente sus caricaturas, a que a lo mejor no son gráficamente muy bonitas, pero que valen mucho la pena, ¿no? Son buenos dibujantes, pero y tienen su estilo propio, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista de que hacía que participaran varios de ellos. Sí. De hecho, ahí vemos el nombre de Rius, Helio Flores, Naranjo, Magú, por ejemplo, Efrén. Muchos de ellos después trabajaron en la revista Proceso y en diversos periódicos de circulación nacional, y que bueno, muchas de estas revistas tienen una vida muy corta, precisamente por el tipo de temas que tocan. Fue como una convención de caricaturistas. Algo así, exactamente. Perfecto. ¿No? Y bueno, hacen una crítica de lo que sucede. Por ejemplo, es una caricatura de Magú, que habla precisamente de una situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? La migración, claro, y el rechazo que hay en Estados Unidos precisamente a los migrantes. Ok, siguiente por favor. Bueno, tendríamos que hacer un programa aparte para la historieta mexicana, pero no podía dejar pasar al autor de La Familia Burrón, que es ay Dios, pues su nombre, ¿Se apela Vargas? Sí, Gabriel, ya le vamos a poner tache, Mario, sí, Gabriel. Gabriel Vargas, estoy para nombres. Hoy. No, don bueno, Regino. Don Regino, Borola, sí. Bueno, en cualquier biblioteca podrán encontrar algún ejemplar de La Familia Burrón. Y bueno, como mencionó, podríamos hacer tranquilamente un programa aparte de la historieta como tal, ¿no? Claro. Pero él es parte de estos grandes caricaturistas mexicanos y que dejó su obra ahí para que todos los mexicanos la puedan conocer. Y fue generando conciencia social o ver estas clases... diferencia de clases, perdón, de su época que le tocó, ¿no? La que sigue. Ajá, exactamente. Y además nos ubica, ¿no? En cómo era la sociedad mexicana en los años 60, 70, 80, que es cuando se desarrolla esta caricatura de La Familia Burrón. Que en México les dicen los monitos o los muñequitos, pero que ya en la actualidad se le está dando ese reconocimiento que se merece, ¿no? A este trabajo artístico. Claro, ahí tenemos la portada de algunas revistas, ¿no? Ajá, y sí, efectivamente merecería un programa aparte, ¿no? Y bueno, él es ya también de los caricaturistas ya de la época moderna, el Fisgón, también de crítica política. De hecho, él también es escritor, hace libros de diversos temas y también se dedica a hacer caricatura. Por ejemplo, esta es una autocaricatura de él. Y sigue en activo también, ¿no? Ajá, y está totalmente en activo. La siguiente, por favor. Por ahí, estos son dos caricaturistas, Gino y Tris, con algunos de sus personajes. El más conocido es precisamente el Santos, que es ese muñequito con la capa, y que siguen en activo y bueno, son grandes caricaturistas. De hecho, hasta una película hicieron de esos personajes precisamente. Y bueno, seguimos con esa gran tradición de caricaturistas mexicanos. Vean, desde la época prehispánica hasta la actualidad, y creo que va a seguir dando para muchísimos años más, ¿no? Oye, y me quedó pendiente Abel Quesada. Bueno, ajá, es lo que Abel Quesada y otros caricaturistas, Yolanda Vargas, claro, con Memín. Por eso mencionaba que a lo mejor se podría hacer algún otro programa, pero ya de historieta como tal, ¿no? Que ahí podemos meter, por ejemplo, Abel Quesada, creo que no traje imágenes de él, pero él también fue un gran caricaturista. De hecho, publicidad de las Olimpiadas de 1968 le piden que él participe, ¿no? Abel Quesada, ¿no? Que es uno de sus personajes, que era un charro con un sombrero muy grandote. También otro personaje, no recuerdo su nombre, pero trae siempre un anillo con un brillante en la nariz. Y bueno, de esos grandes dibujantes, ¿no? Espacio nos falta, por supuesto, para hablar. Oye, pero para ir cerrando, Mario, si tuvieras que escoger de estos personajes, ¿tú con cuál te quedarías? Difícil, pero sí, yo creo que escogería Los Agachados de Rius. Perfecto. Muy buenas los temas que tocaban en esa revista, aunque las de Gabriel Vargas, bueno, La Familia Burrón es entrañable, ¿no? Es muy buena. Pues estamos llegando ya al final de esta emisión, Mario. La verdad es que fue muy interesante hacer este vertiginoso recorrido por la caricatura de México. Express. Porque, como bien mencionas, podríamos hacer un programa de cada uno de sus personajes, ¿no? Sí, pero a lo mejor es un compromiso o una invitación para que hagamos algo respecto a eso, Mario. Sí, claro que sí. Es un tema que me gusta. Y, por supuesto, hacemos el de sirve que a ver si conseguimos a un caricaturista que nos vaya mientras comentamos, nos haga algo, ¿no? Eso me encantaría. Eso estaría genial, pero... Pues sí, sería ya un compromiso de mi parte traer ese tema, ¿no? Perfecto, Mario. Pues ya estamos llegando ya al final de este programa. Por supuesto, pues te invitamos a que sigas en la programación de DGES TV. Recuerda que DGES TV te ve aprendiendo. Muchas gracias, mi nombre es Guillermo Gómez. Hasta pronto.